Hello, 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 hello. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Yes. Good evening. Good evening. Hello, how are you? Nice to have you here. So we have exactly the same link, right? So ya saben que no, good evening. No nos vamos a ir a otro link. Todos los días usamos justamente el mismo enlace. Así es que ahí lo tienen ustedes en su recording in progress. Lo tienen en su grupo de WhatsApp para que siempre pues lo utilicemos. Buenas noches, gracias por estar justo a tiempo. Tenemos 25 participants right now. So, creo que ya se están conectando la mayoría. Well, we are 23 porque I'm in two devices. So, ahí se están conectando. Gracias por sus cámaras. Algunos todavía no la han activado. Remember, it's with camera on. Okay, so cámara encendida, cámara on, okay, cámara on means cámara encendida, okay. So thank you. You have your full name, nombre completo, full name, okay. Ahí en la Zoom platform, you have to write your full name, nombre completo en la plataforma de Zoom. Okay, nice. Thank you. We are going to start the date. Vamos a tomar el attendance en unos dos minutos. Vamos a empezar. En eso creo que la mayoría se conecta, activa su cámara, verifica que esté su nombre completo para que no nos llamen la atención. Si ustedes desean, good evening, Stacy, thank you. Si ustedes desean ver estos videos, cuando se les dio la información de inscripción, se les compartió un enlace, right? Una playlist, así le llaman ellos. Es una playlist que es el enlace donde se van poniendo cada una de las clases. Yo la voy poniendo ahí como class number one, class two, ahora sería class three, para que usted vea, ok, el orden. Usted quiere decir, la clase dos se me desconectó al inicio, al final, no sé qué dijeron, no sé qué pasó. Ahí está el video. Yo no le digo vea todo el video, no, usted puede detenerse a revisar la parte donde usted perdió conectividad. Por eso se están grabando y se están subiendo a la plataforma del canal de YouTube de Inglés Corporativo. Ustedes tienen los enlaces para poder ver estos videos si lo llegasen a necesitar. Ok, so let's see, I'm going to start with the attendance. Ok, the attendance, asistencia, right? Attendance, okay. El attendance es la asistencia, okay. You know that we have the attendance in twice. ¿Qué es twice? ¿Alguien sabe? Twice. Cuando yo le digo twice. Dos veces. Dos veces. Excelente, okay. So, para los que ya saben esa palabra, qué bueno. Los que no, ahí se las dejo en el chat y todos anotando. Si esta es una palabra nueva para usted, anótela. Si no es nueva para usted, forget it, no la anote. Solo es si es nueva para alguien. Twice. Yo le digo, we have to do the exam in twice. Tenemos que hacer el examen dos veces. Okay, twice, that means dos veces, okay? So the attendance is in twice, okay? Dos veces during the class. So the same story, ya saben, voy a mencionar el nombre y usted me indica si está present, okay? Ya present. Usted ya dice, no, maestra, present, dijimos ayer. Usted me puede decir, I'm here, estoy aquí. Ya se los escribo acá en el chat,
am here. Usted me dice, I'm here, aquí estoy. ¿Se acuerdan del verbo to be, right? I'm here, ¿ok? Si lo quiere de forma contractada y si no, pues la full form que lo vimos ayer. I'm here, I am here, I am here. Así me va a decir ahora, mañana lo vamos a cambiar y así vamos a ir aprendiendo, ¿ok? So, cuando yo diga su nombre, usted me va a decir, I'm here, o I am here, que quiere decir aquí estoy. Fácil, ¿verdad? Si yo digo aquí estoy, pero la traducción sería yo estoy aquí, verbo to be, yo estoy aquí, pero estoy aquí, ¿ok? Ya yo entiendo que usted está conectado, ¿ok? So, I'm here. Let's see, Ana Cecilia. Ana Celina, I'm sorry, siempre le cambia a Celina. I'm here. Thank you. Ana Victoria. I'm here. Thank you. Berta Alicia. I'm here. Thank you. Carlos Heriberto. Carlos no está. Carmen Leonor. I'm here. Thank you. Carlos, that was Carlos. Carlos, usted es el que me contestó, right? Sí. Thank you. Yes, yes. Okay, nice. Let's see, Carmen. Entonces, no, Carmen no me ha respondido. Carmen Leonor. No. Christian Gerardo. I am here. Thank you. Cristina del Carmen. I'm here. Thank you. Delmi Carolina. I'm here. Thank you. Emma Jamilet. Here. Thank you. Fernando Antonio. Fernando. No está, ya esta es la segunda falta de Fernando. Gerson Antonio. Gerson no está. Irma Raquel. Irma Raquel. My goodness. Hoy agarraron vacaciones. Jaime Oswaldo. I'm here. Thank you, Jaime. Karen Vanessa. I'm here. Thank you. Kelly Magdalena. Kelly Magdalena. No. Liliana Guadalupe. I'm here. Thank you. Marina del Carmen. I'm here. Thank you. Marvin Raimundo. I'm here. Thank you. Nice background. Let's see, Melvin Emanuel. No. Let's see. Let's see one more time, Melvin Emanuel. No. I'm here. Melvin, okay. Welcome, Melvin. This is the first time, okay. Es su primera clase conectado. Ya les menciono unos detalles, okay. Bienvenido. Mónica Giselle. I'm here. Thank you, Mónica. Ruth Abigail. I'm here. Thank you. Sandra Esmeralda. I'm here. Thank you. Sandra Mabel. I'm here.
Thank you. Stacy Nicole. Stacy. I'm here. Thank you. Wendy del Carmen. Wendy del Carmen. Okay, yo creo que ya no va a continuar. William Antonio. I'm here. Thank you. Yancy Sarai. I'm here. Thank you. Yancy Andrea. I'm here. Thank you. Jennifer Jasmine. I'm here. Thank you. And Saira Jamilet. I'm here. Okay, thank you. ¿Alguien no lo mencioné o alguien no respondió al momento de pasar el attendance? Okay, this at the end, se pasa la asistencia nuevamente. You already know that. So welcome, Marvin, I guess is the new one. Quiero ver dónde veo a Marvin, Marvin. No, it's not Marvin, usted ya lo tenía acá. Quiero ver quién es el que se nos incorpora. Melvin. Melvin, Emmanuel. Ok, Melvin, Emmanuel. Where are you, Melvin? ¿Dónde está Melvin? No lo veo, no lo veo. Ah, Melvin Pérez, por ahí está. Un poco oscura su cámara, pero por ahí lo veo. Trate de verificar por qué se ve así oscuro, porque no lo logramos distinguir ahí, Melvin. Ok, bienvenido. Es su primera conexión. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán. Soy la que está a cargo del grupo y esta es nuestra tercera clase. ¿Ya pertenece usted al grupo de WhatsApp, Melvin? Melvin. Bueno, no sé si me escucha, Melvin, confírmeme en el chat. Ahí hay un chat en la plataforma de Zoom. Me indica, por favor, si me escucha para poder validar que tenga acceso a la plataforma y que pertenezca al grupo de WhatsApp. Poco a poco ustedes van a ir aprendiendo a usar la plataforma de Zoom, ¿verdad? El primer día es como dónde la presiono, dónde voy, dónde, qué tengo que hacer. Ya poco a poco ustedes se van a ir aprendiendo todas las opciones y pues usted va a estar tranquilo y ya quiere opinar, sabe que ahí está la opción de levantar la manita, reaccionar, si algo le parece chistoso, ahí puede poner una carita riéndose, una cosa de aplauso, hagan uso de las opciones que tienen, yo no me voy a molestar si alguien pone ahí una carita, un emoji, ok. So, thank you, Melvin. Ok, so you are in the group already with the WhatsApp, ok, no problem. So, let me share the screen. ¿Qué dijimos que era share the screen? Compartir pantalla. Compartir pantalla, ok. Let me share the screen. Teacher, yes. perdón, oh. Una pregunta. Diga. Fíjese que hoy en el WhatsApp pregunté sobre precisamente lo que usted está proyectando de la sección 1. Entonces mi duda es si para esta semana teníamos que completar la sección 1 o todas las 5 secciones. No, muy buena pregunta, Cristina. Creo que fue el primer día que mencionamos que vamos a ir trabajando a la par. Ok, uh-huh, usted, uh-huh. Eso por eso estoy proyectando la porque si alguien me consultó, no sé uh-huh. si es en este grupo o en el otro, pero igual lo voy a mencionar para que estemos todos claros. Usted va a ingresar okay. primero a esta página, ¿verdad? Que es la plataforma uh-huh. de inglés corporativo. Obviamente usted tiene un usuario, una contraseña y llegamos aquí. Ok, so mencionamos que son 5 secciones. Ok. No es que yo ya tengo que ir a la sección 5. No puede venir alguien a decirme, mire, yo ya hice el examen final. No, pero el de medio curso no lo he hecho aún. No se puede. Vamos a ir en orden y vamos a tratar en la manera de lo posible de ir a la par.
Y ahorita vamos a ver cómo debería de hacerse, porque alguien me decía, mire, aquí hay un video, aquí que pongo, aquí que se hace, ¿ok? Por eso vamos a verificar. Pero, Cristina, la respuesta es que vamos a ir trabajando a la par. Mañana yo le voy a decir hasta qué ejercicio debe de estar completo en esta semana, porque mañana se termina nuestra semana. Viernes no hay clase, ¿verdad? Viernes no venimos acá. Entonces, yo mañana le dejo dicho para que usted mañana, perdón, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes temprano, el día que usted pueda, llegue hasta el ejercicio que voy a indicar ahí para estar la siguiente semana iniciando todos parejitos, ¿verdad? Si usted se me adelanta un poquitito, no está mal. Está bien, pero no se me adelante demasiado, porque lo que sucede es que usted va a estar tratando de responder las cosas en base a lo que va viendo en la plataforma, el video. No ha esperado la explicación en la clase, pero no es prohibido. O sea, no lo voy a regañar si usted se me pasa uno o dos ejercicios, pero tampoco, mire, yo ya terminé todo. No, sino que vamos a tratar de ir un poquito trabajando a la par. Vamos a ver en este instante la section number one, que se llama It's Nice to Meet You. Ok, so veamos acá, usted le da clic acá y aquí va a cargar la, el primer ejercicio, que es lo que iniciamos viendo el día de ayer. Creo que aquí está, miren, esto lo vimos, ok. Empezamos a ver el objetivo. Aquí hay un video, este video es para ustedes. Aquí este video está explicando el verbo to be, que es lo que yo inicié a explicar el día de ayer. Este video usted le da play acá y ahí va a escuchar usted, ¿ok? Acá no necesitan poner nada. En esto de poner una discusión y eso solo usted, su ejercicio es ver el video, escucharlo. Ok, al darle clic lo dirige a YouTube o ya está precargado acá en la plataforma. Ok, so eso es todo. Luego acá vengo y next. Ok, 1.2. Este es el objetivo. Ya vamos a llegar ahora a este y aquí hay otro video. Ok, estos videitos son para que usted los vaya realizando. Ok. Digamos que hasta aquí puede estar usted hasta el día de hoy. El día de mañana vamos a avanzar y usted puede empezar con este 1.4, knowledge check. ¿Ok? Este es del verbo to be. Entonces, así es como usted va a ir trabajando, viendo video, haciendo el knowledge check, que es como el ver el progreso. ¿Ok? Sí, usted va captando lo de los videitos y obviamente lo que se va viendo en la clase. Por aquí más o menos vamos a estar en esta semana. La otra semana vamos a seguir con la lección 1. Entonces usted prácticamente el 1.6, 1.7 es lo que usted debe de hacer en esta semana. Hasta ahí. ¿Ok? Igual, mañana lo revisamos, pero para que quede claro, acá no vamos a hacer nada, solo veo el video y prosigo. ¿Ok? Y los ejercicios que yo debo de ir completando son estos. ¿Ok? Que acá tiene que escuchar una conversación, hay diferentes ejercicios para ir dándole respuesta, pero creería yo que en esta semana, con que nos quedemos por acá con el 1.7, estamos bien, ¿ok? La otra semana vamos a terminar la lección 1 y probablemente que empezamos la 2. Y así, porque solo tenemos 4 semanas, ¿ok? So, ¿estamos bien acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, en mi caso, perdón, yo preguntaba porque, bueno, yo tengo un trabajo un poco pesado todo el día, pero en esta semana he tenido espacios que me han dado la oportunidad de poder avanzar. Entonces tenía esa duda de si vamos a terminar la sección 1 precisamente toda esta semana por el tema de que mencionaron que INSAFOR lo revisa o se envían los informes, exacto, digamos, semanales. Entonces quizá sí me adelante un poco porque me emocioné en la plataforma
y avancé bastantito. Ok, pero no hay problema, no hay problema. Okay, o sea, sí. Si ustedes se adelantan un poquitito, no hay problema. Pero okay, no lo agarre así de un solo, porque la idea es que usted vaya practicando y en la clase yo le voy a poner otros ejercicios aparte de estos. Pero está bien, está bien. Entonces, y okay, sí, gracias. Lo que usted mencionó es importante, INSAFOR va a revisar. Si usted, llegamos al día lunes de la otra semana y yo reviso y dice que fulanito de arroz no ha tocado la plataforma, ahí tenemos un problema. Porque a usted le aparece el progreso, a mí me va a aparecer acá el progreso con cada uno de sus nombres y ahí va a decir, Toñito no ha tocado pero ni el 1.1. Entonces ahí es donde viene ya la dificultad porque INSAFOR va a decir, bueno, pero ¿y por qué si ya deberían de ir por el 1.7 como mínimo? Ok, entonces eso es lo que se trata de lograr, que trabajemos a la par, que vayamos trabajando a la par, pero que avancemos, ok. So, entonces aclarado ese punto, vamos a continuar la presentación desde donde nos quedamos el día de ayer, ok. Tengan ahí siempre a la mano sus apuntes, recuerde que los apuntes le ayudan a usted a recordar qué se dijo, qué se vio ese día, de qué trató la clase, cómo fue la cosa y eso, ¿verdad? Irma García, go ahead, I don't know if you have a question. Sí, yo acabo de venir y tengo una duda. Diga. Donde en la plataforma aparecen solo de ver videos y abajo aparece un cuadrito como para escribir, solo sería ver los videos. Sí, en ese cuadrito de escribir no van a poner nada. Si yo agregara algo, sí, pero no es para este grupo, ¿ok? En este curso no se va a agregar nada ahí, ¿ok? So, lo único es ir viendo los videos y contestando los knowledge check, que son los para chequear si usted ha aprendido, ha captado la lección, ¿ok? Okay, gracias. Nice. Thank you, Irma. So, let's continue, okay? Let's move on. Let's see. Vamos a ver. William Antonio, did you remember, William Antonio, how we call this little point that we have right there, the little comma? Did you remember the name? ¿Cómo dijimos que se llama esa comita? You are on mute, William. Stay mute. Ah, okay. No le deja quitar ahí el silencio. No le activa el micrófono, William. Okay, nice. It's apostrophe. There you go. Nice. Apostrophe, okay? Apostrophe. Apostrophes. Nice. Vamos a ver, let's see, Emma Jamilet, ¿qué dijimos que era el verbo to be en español? ¿Cómo lo traducimos? To be. Ser o estar. Ser o estar, excelente. Dijimos que yo digo, yo soy, yo estoy, él es, ella está, ellos son, ellos están. Nosotros somos, nosotros estamos. Esa sería la traducción, ¿ok? To be. Dijimos que el verbo to be es como la base de la gramática del idioma inglés. Por lo tanto, esto a usted le tiene que quedar, claro, 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 ¿qué es el to be? ¿Ok? Nice. Veamos otra pregunta. Le vamos a preguntar a Jaime Oswaldo. Jaime Oswaldo, did you remember what is the difference between the long form and the short form? ¿Se acuerda que dijimos que era la diferencia entre la forma larga y la forma corta? ¿Se acuerda que mencionamos en esa parte? Sí, mencionábamos que era lo del apóstrofe y que se podía decir como de una forma más corta, digámoslo así. Excelente, muy bien. Esto dijimos que era lo mismo,
long form and short form, if I say I am or am, si yo digo esto, estoy diciendo exactamente lo mismo, con la única diferencia que aquí cuando uso el apóstrofe es como una forma contractada, más pequeña. ¿Para qué dijimos? Para que cuando yo hable, hable de manera fluida, más rápido, ¿ok? Dijimos que cuando escribimos, normalmente voy a usar el long form porque es más formal para una escritura, una carta, algo que usted redacte, un párrafo, lo que sea. Normalmente se usa el long form para evitar eso de abreviaciones, ¿ok? Y cuando estamos hablando, ¿ok? Dijimos que usted lo puede hacer de forma contracted porque usted va a sonar más fluido, más rápido. Ok, nice. Now, let's see. Vamos a preguntarle ahora a Liliana Guadalupe. Liliana Guadalupe. Did you remember what is this? ¿Se acuerda qué dijimos que era todo esto que está aquí en negrito? It's like a subject. Perfect. There you go. Subjects, ok, estos son los sujetos en inglés, así como les dije, en español usted dice yo, tú, él, nosotros, eso, right, en español, esos son los sujetos, so these ones are the subjects that we have in English, ok, esto usted se lo tiene que aprender, ok, esto nunca lo debe de olvidar, ok, now we have I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, lo repito una vez más, estos sujetos usted se los tiene que aprender. I, yo, you, tú, he, él, un masculino, no me le vaya a decir a una niña, he, ok, este es he masculino, she, este es para una niña, no me le vaya a decir a un niño, she, ah, se puede malentender ahí el asunto, right? So, it, dijimos que era para un objeto, cosa, animal. We, dijimos que era nosotros, yo incluida, nosotros. You, es como usted, right? Y they, dijimos que era ellos, ahí no estoy incluida yo, es solo ellos. No sabemos si son 2, 3, 4,000, 5,000, 1,000,000, pero son bastantes, ¿ok? Más de 2. Ok, so estos son los sujetos. So, let's move on. To be, ok, el verbo to be, al igual que en español nosotros tenemos formas, oraciones positivas, oraciones negativas y tenemos preguntas. Usted me puede decir, yo soy estudiante de inglés. Esa es una oración positiva, yo soy estudiante de inglés. Otro me puede decir, yo no soy estudiante de francés. Yo no soy estudiante. Negativa. Y es una oración correcta. Yo no soy estudiante de francés. ¿Ok? Alguien me puede preguntar. Maestra, ¿es usted maestra de japonés? Pregunta. ¿Ok? So, así como usamos en el español, the same story we have in English, ¿ok? We have affirmative form, we have negative form, and we have interrogative forms, que es para las questions, preguntas, ¿ok? So, let's see the affirmative form, the same story como lo tenemos acá, affirmative, long form, short form, forma larga y forma corta, lo tenemos para el verbo to be. Quiere decir que yo puedo usar el apóstrofe. Ok, y como ven acá en rojo, in color red, we have the subjects. Aquí están los sujetos, mire, aquí están los sujetos, ok. So, entonces el verbo to be mencionamos, creo que el día de ayer por aquí nos quedamos. ¿Cuál es el verbo to be para cada sujeto? No es el que yo le quiera poner. Ah, yo cualquiera. No, no es así. Esa es la regla gramatical que usted debe de conocer. Y dijimos que para el I, yo voy a usar el am o el am, right, de forma contracted. Yo para el sujeto you voy a usar el are o are, in this case, si está contracted. Dijimos que para un he
un she o un it, que ya sabemos qué significa eso, es el is o es, right? Se está contractado. Then we have we, you, and they. Para estos tres sujetos es are, ¿ok? Dijimos que yo voy a decir he is, she is, I am, we are, they are, it is. Dijimos ayer que jamás, oiga bien, jamás me vaya a decir usted we is, eso no existe, ¿ok? Jamás en su vida usted me vaya a decir am is, totalmente gramaticalmente incorrecto. Jamás me vaya a decir we is, o you am, ¿ok? Eso es como que usted me esté diciendo en español, ¿verdad? Que usted me hable incorrectamente, ¿ok? Lo mismo en English, right? Now, let's see the negative. Veamos la forma negativa. Un ejemplo positivo sería, I am a teacher. Yo soy un maestro. Usted me puede decir, I am a student. Yo soy un estudiante, ¿ok? Usted me quiere decir, Juanito es estudiante. Usted me puede decir, Juanito is a student. O si no sabe el nombre de Juanito, puede decir he, que dijimos que era para un masculino, right? He is a student. Usted me quiere decir ellos, todos ellos, miren, son estudiantes. They are students. Positivas, todas las oraciones que acabo de mencionar. Ya va a crear usted sus oraciones, ¿ok? Let's see the negative form, ¿ok? Forma negativa, verbo to be, pero de manera negativa. Usted me quiere decir, yo no soy un estudiante, ¿ok? I am not a student, ¿ok? O de forma contractada, I'm not a student. Usted me quiere decir, él no es mi amigo. He is not my friend. O de forma contractada, que hay tres opciones y las tres son correctas. He's not my friend. O he isn't my friend. Él no es mi amigo. Usted me quiere decir, nosotros no somos estudiantes de japonés. We are not students of Japanese. Okay, we aren't or we are not students of Japanese. No somos estudiantes de japonés. Okay, so one more time. Acuérdese cuál es el verbo to be para cada sujeto. Eso es lo que usted tiene que tener muy claro este día en esta clase. El día de mañana yo le digo, deme una oración con el verbo to be usando el sujeto he. Usted me dice, ah, he is, no me vaya a decir he are, ok, he is, she is, we are, you are, I am, positivo, ok. Negative es exactamente igual, pero le agrego el not, ok. Let's move on with the questions, ok. Ahora usted me quiere hacer una pregunta, ok. Aquí le damos vuelta a la página, ¿ok? Vea el sujeto, está ahora en la parte de abajo y el verbo to be está siempre acá, no cambia. Usted me quiere decir, ¿soy yo estudiante? ¿Am I a student? ¿Am I a student? Usted me quiere decir, ¿es usted maestra? ¿Are you a teacher? Le doy vuelta, en vez de decir, ¿you are a teacher? Are you a teacher? Ok, se invierte la posición entre el sujeto y el verbo. Quiere hacer una pregunta, usted me quiere decir, mire, ¿es ella mi compañera? Is she my classmate? ¿Se acuerdan classmate? Dijimos que es compañero, right? Is she my classmate? Usted me está preguntando, ¿es ella mi compañera? Usted me quiere decir, ¿son ellos mis estudiantes? Are they my students? ¿Son ellos mis estudiantes? Entonces acá el orden cambia, ¿ok? Una oración positiva sería I am a teacher. Negative, I am not a teacher. Question, am I a teacher? Le doy vuelta. Veamos otro ejemplo. Una oración positiva con el
Subject, she. She is my best friend. Positive. She is not my best friend. Negative. Pregunta, is she my best friend? Y ahí está la conjugación ya de las tres formas. Are we clear in this part? No sé si está clara esta parte. ¿Alguna duda, pregunta? No. ¿Vamos bien? Si tiene duda, ya sabe, puede levantar la manita ahí de manera virtual en su plataforma. Ok. So, let's complete the next sentences. Ok, vamos a ver con el verbo to be. Quiere decir que en esta oración usted va a poner el verbo to be que le corresponde a cada sujeto, ¿ok? Complete with the correct form of the verb to be, ¿ok? Este es otro ejercicio aparte de la plataforma, ¿ok? Eso de la plataforma es como su tarea, esto es lo de la clase, ¿ok? So, let's see, Yancy Andrea, letter 8. Lea toda la oración, Yancy Andrea, y coloca el verbo to be que usted considere que hace falta ahí. Okay. It is cold today. Perfect. It is cold today. Está frío ahora, ¿ok? Está frío, así un poco frío el clima ahora, ¿ok? It is, ¿ok? Is es el verbo to be que necesitamos agregar. Thank you. Let's see, Ana Victoria, letter B. Letter B. I am no. Up to no. Okay, I am, okay, at home now. Okay, thank you, Anna. I am at home now. Yo estoy en la casa ahorita. Esto de now, now es ahorita. Okay, usted me puede decir, yo estoy en clase ahorita. I am in class now, okay, now, en este momento, okay. Let's continue. Christian Gerardo, letter C. They are Korean. Perfect, thank you. They are Korean, okay, they are Korean. Ellos son coreanos, right? Ellos son coreanos. They are Korean. Nice. Delmi Carolina, letter D. Delmi Carolina. They're on the desk. ¿Cuál es el verbo to be que le agregó? ¿Cuál es el verbo to be? Delmi. ¿Cuál es el verbo to be que debe de mencionar acá? Is. Perfect. Is. Ok. There is a pen on the desk. Hay un lapicero en el escritorio. Ok. There is a pen. Ok. There is a pen on the desk. Nice. Let's see. The next one is for Karen Vanessa. Letter E. Karen Vanessa. My name is Nikita. Perfect. My name is Nikita. Mi nombre es Nikita. Nice. The next one, Berta Chavez. Letter F. We are from Ukraine. Perfect. We are from Ukraine. Okay, nice. The next one is for Zaira Jamilet, letter G. They are right. Let's see. Sandra Mabel. Letter G, what do you think? ¿Qué piensa de la letter G?
That is right. That is right. Okay. Verbo to be, este sería singular. Okay. That is right. Está bien. Okay. Si yo le digo a usted, mire mi tarea, yo le digo, that's right. Eso está bien. Eso significa, oh, eso está bien, nítido ahí. Perfect. That's right. Nice. Thank you, Zaira. Thank you, Sandra. Let's see. Fernando Antonio. Letter H. I am okay. Thanks. Perfect, Fernando. Nice. I am okay. Thanks. Yo le pregunto, how are you? Cuando yo le pregunto, how are you? ¿Cómo estás? Usted me puede decir, I am okay. Thanks. Okay. Me está diciendo, ah, yo estoy bien, gracias. Okay. I am okay. Thanks. Perfect. Let's see. Ruth Abigail. Letter I. Clara and Steve are married. Perfect. Nice. Thank you, Ruth. Clara and Steve are married. Okay. Clara y Steve están casados. Clara and Steve are married. Nice. Marvin, Raimundo. Letter J. She is an English teacher. Perfect. She is an English teacher. Nice. Okay. Perfect. Ahí vamos. Ahí vamos. Okay. So, terminamos la clase de ayer. No se me emocionen que ya estuvo. Terminamos la clase de ayer. Vamos a continuar. But first, we are going to do something. Okay. Vamos a trabajar en pequeños grupos. Tenemos alrededor de 4 o 5 minutos para hacer lo siguiente. ¿Qué me van a hacer? Vamos a hacer grupos, habemos, se me han multiplicado, niños, habemos 30. Let me see, where is the groups? Breakout rooms, okay, so vamos a crear unos grupos, van a quedar un poquito grandecitos, ahí de 4, de 5 a 6, y usted, cuando yo active los rooms, a usted en la pantalla le va a aparecer un mensaje. Usted solo le tiene que dar OK o aceptar. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Probablemente a algunos le dé una dificultad, yo les ayudo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer en el grupo? Tenemos 5 minutos nada más en el grupo. Cuando llegue al grupo, si todos están callados, llegue usted. Compañeros, ¿qué hacemos? Solo tenemos 5 minutos, no podemos llegar ahí en silencio total y nadie dice nada, ni la respiración de nadie. No, compañeros, hagamos lo que dijo la maestra, tenemos 5 minutos. ¿Qué escribimos? Vamos a escribir 2 oraciones afirmativas, 2 oraciones negativas y 2 preguntas con el verbo to be. Ejemplo como el que yo di. La misma pueden hacer positiva, negativa y pregunta. Ejemplo, yo digo, pongamos compañeros, we are classmates. Positiva, negativa, we are not classmates. Negativa, ya la tengo. Pregunta, are we classmates? Pregunta, ya la tengo. Y ahí está la primera. Vamos con otra. Vamos a hacer 2, 2, 2. Puede ser la misma que hago en positivo, la hago en negativo y la misma la hago en pregunta. ¿Ok? Son 6 oraciones por todas, 2 positivas, 2 negativas, 2 preguntas en el equipo. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Tenemos 4, 5 minutos máximo para hacer esa actividad. ¿Está claro? Va, ahí, verbo to be, ¿ok? Bien, let me open all the rooms. Yo voy a crear aquí los rooms y a usted le va a aparecer un mensajito. Thank you.
Hola, hola, Delmi, Carolina, Carlos, Heriberto, ¿me escuchan? Delmi, Carolina, Carlos, Heriberto. Carlos, Heriberto. Carlos, 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 Carlos. Okay, welcome back. Ya van, están ingresando todos. ¿Cómo les fue? Fueron a pasear, ¿verdad? Ya regresaron. Ya ven, qué fácil es ir a otro salón aquí. En cuestión de 10 segundos ya está usted en otro salón. Teletransportador. Así. Sí, aquí magia hago yo y lo que. Qué bonita la tecnología. Ya ves, la tecnología. Mira, cero contacto para evitar el COVID y usted trabaja con un equipo. Nice. Ok. Creo que nadie, al final, nadie tuvo problemas. Si se fijan, aunque usted le da ok y ya se va al salón y ahí empiezan a llegar todos y de repente ya está el grupito. Ok. Estuve escuchando un grupo, dos grupos, me logré meter. Yo no puedo llegar a todos de una vez, sino que me meto a uno, veo qué están haciendo, salgo, me voy a otro. Yo puedo irlos a ver a todos. Ok. Estaba escuchando ahí un grupo, creo que estaba el grupo de Karen. Karen Vanessa, estaba por ahí Fernando Antonio.
Sí, Fernando Antonio, creo que William también, William Antonio, ahí estaban, entonces ahí están, ¿qué hacemos y cómo le escribimos y qué cambiamos por aquí? Esa es la idea, cuando usted llegue a un grupo y el compañero no quiere hablar, pregúntele, hey, ¿usted por qué no habla? Diga algo, porque la idea es que todos trabajemos. Ahorita se hizo un grupo un poco más grande porque era, digamos, la primera vez, pero va a haber un día que van a ir en pareja. Ahí el que no quiere hablar va a tener que hablar porque es pareja, o habla o habla, así de fácil. Y es para que usted practique, esa es la idea, que usted practique y a la vez vaya conociendo a sus compañeros. Allá cuando lleguen a diciembre, usted ya se va a conocer toda la vida del compañero porque van a compartir muchas actividades donde usted va a dialogar. Ay, mira, ¿y vos qué haces? Ay, mira, yo aquí esto. Ya se van a tener cierta confianza. Ahorita, pues era la primera vez y ahí un poco nervioso uno a ver qué con quién me tocaba, right? Pero se van a acostumbrar, ¿ok? Esa es la forma y usted no tiene que hacer nada para salirse. Yo activo acá la opción de regresarlos a todos al main room. Y ahí en la pantalla le dice que el room se va a cerrar en 10, 9, 8, 7 y hasta que llega a cero usted le puede dar salir ahora. Se puede salir antes de que el grupo se cierre y va a regresar acá. Pero y si no presiona nada, solito la plataforma lo va a regresar acá. Ok, so nice. Time is almost over. Algunos de ustedes me van a leer sus oraciones. Quiero ver qué oraciones ustedes han escrito, ¿ok? Let's see. Vamos a preguntarle a los que no les he preguntado, porque tengo bastantes que no les he preguntado. Vamos a ver, Carmen Leonor. Read one of your sentences positive, ¿ok? Positive. Una de todas las que escribió, pero positive. Carmen, en su equipo. You are from Mexico. You are from Mexico. There you go. Nice. Let's see. Yancy Sarai. Negative. One of your negative sentences. She is not an artist. Perfect. She's not an artist. Okay. There you go. Carlos Heriberto. Question. One of your questions. Is she married? Nice. Is she married? Perfect. Let's see, Stacy Nicole, one negative. I'm sorry, one positive. We are classmates. Perfect, we are classmates. Ana Selena, negative. He is not a teacher. He is not a teacher, nice. Monica Giselle, question? Is she an artist? Ok. Recuérdese que en la pregunta dijimos que le doy vuelta, ¿verdad? Yo en positivo digo he is, pero en pregunta is he. Le damos ahí el cambio. Esmeralda Rivas, negative. I am not a student. Perfect, nice. Cristina del Carmen, question. Are you a teacher? Perfect, are you a teacher? Nice. Jennifer Jasmine, positive. She is my sister. Perfect, she is my sister. Nice. Let's see. ¿Quién no le hemos preguntado? Ya ni me acuerdo. Irma García. Question, Irma. Am I a teacher? Nice. Okay, perfect. Marina del Carmen, question. Is she married? Is she married? Nice. Okay. Ahora tenemos dos minutos. Liliana Guadalupe, negative. Not beautiful. Okay, you are
you are, pero vamos a decir que no ahorita en el ejemplo, right? I am not beautiful, ok? Esa es la negative, ok? Veamos, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Creo que ya casi a todos les pregunté. Vamos a la segunda vuelta. Jaime, Jaime, the sentence, the negative sentences, I am not beautiful. Dígame la misma oración, pero en pregunta, Jaime Oswaldo. Repítamelo. La negative es, I am not beautiful. Y me dijo en interrogante, ¿verdad? Yes. Que se le dijera en interrogante. Beautiful. Perfect. Am I beautiful? Nice. Okay, perfect. Emma, dígame su pregunta. Una pregunta, Emma. Is she married? Is she married? Okay, Berta Chávez. Esa es una pregunta. Dígamela usted en positivo. La misma, pero en positivo. She is married. Perfect. Nice. Let's see. ¿Dónde tengo? Quiero ver a dónde está. No me apaguen la cámara. Los que me apagan la cámara, les voy a preguntar el doble. Quiero ver. Se me perdió el que nos ha visitado ahora por primera vez. No lo veo. Está por aquí. No sé qué se me hizo. Bueno, Fernando Antonio, reenganche, Fernando Antonio. Negative, dijimos, she is married. ¿En negative, Fernando? She is not married. Perfect, she is not married. Ok, bien. Creo que sí hemos captado el to be. Ok, esto es lo más básico. Esto tiene que estar claro. Mañana les pongo otro ejercicio. Ok, para que sigamos practicando. Y lo que usted va a hacer en la plataforma en los primeros ejercicios es eso. Poner el sujeto, si es un am, is, o es un is, o es un are. Ok, y como ya sabe para cuál sujeto corresponde cada verbo, no se tiene que confundir. Ok, ya puede hacer oración positiva, negativa y pregunta con el verbo to be. Más adelante vamos a ver el presente simple, pero eso falta. Ok, te estamos... Verb to be, verbo to be, ok. So, I have 2 minutes, tengo que pasar el attendance en 2 minutos. Así que, one more time, cuando escuche su nombre, usted me va a decir, I'm here, right? Mañana vamos a decir de otra manera, todavía ahora vamos a decir, I'm here, ok, I'm here. Be careful ahí con el micrófono, alguien tiene activado ahí el micrófono, acuérdese. Permanecer en silencio para no interrumpir con el background noise. Bien, Ana Celina. I'm here. Thank you. Ana Victoria. I'm here. Thank you. Berta Alicia. I'm here. Thank you. Carlos Heriberto. I'm here. Thank you. Carmen Leonor. I'm here. Thank you, Christian Gerardo. I'm here. Thank you, Cristina del Carmen. I'm here. Thank you, Delmi Carolina. I'm here. Thank you, Fernando Antonio. I'm here. Thank you. Let's see, Gerson Antonio. Gerson Antonio. No. Irma Raquel. I'm here. Thank you. Jaime Oswaldo. I'm here. Thank you. Karen Vanessa. I'm here. Thank you. Kelly Magdalena. Kelly, Kelly. No. Liliana Guadalupe. Thank you. Marina del Carmen. I'm here. Thank you. Marvin Raimundo. I'm here. Thank you. Melvin Emanuel. Melvin, 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 Melvin. No.
Mónica Giselle. I'm here. Thank you. Ruth Abigail. I'm here. Thank you. Sandra Esmeralda. I'm here. Thank you. Stacy Nicole. Stacy. I'm here. Thank you. Wendy Del Carmen. William Antonio. I'm here. Thank you. Jancy Sarai. I'm here. Thank you. Jennifer Jasmine. Jennifer Jasmine. Here. Thank you. Saira Jamilet. I'm here. Okay, perfect. So I have the attendance for today. Thank you so much for your attention. I'm sorry. Be careful con el mute, ok. Activen el mute porque a veces uno escucha ahí cosas que. Jancy Andrea, I'm sorry, pero sí tiene su asistencia. Jancy Andrea, ahí está. El atendido. A mí tampoco. Emma, Emma, Dios mío, estoy ciega, lo siento. Ya los años pesan. Emma, sí le puse su asistencia, sí sé que. Tiene, deje verificar. Sí, ahí está. Emma, ¿quién más no mencioné? Por Dios santo. Me. Who? Sandra Mabel. Yes. Dios santo. Sandra Mabel. Sí, ahí está su asistencia, Sandrita. Nice. Siempre esperan. Díganme por qué. ¿Qué les puedo decir? La maestra ya no mira. Ok, so, thank you. Ok, espero que vayamos bien. Ya le dije, usted no se va a ir sin decir aunque sea pillo en inglés, pero tiene que decir algo. Ok, así vamos a hacer todas las clases. Así que no tenga miedo, no tenga pena. No diga a mí que no me pregunte, porque más le voy a preguntar. Ok, so, see you tomorrow. Tareas es la plataforma nada más, no hay tareas adicionales, solo la plataforma, ok. Vamos avanzando hasta el ejercicio 1.7 para mañana, ok. So, van a tener hasta el lunes, ¿verdad? Pero si usted ya quiere no tener tareas para el fin de, avance hasta el 1.6, 1.7, ok. See you tomorrow, good night, diga good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.